Señoras y señores, nos metemos en la intrincada realidad argentina, en la complicadísima que incluye el cerebro de una persona. Siempre los cerebros del presidente son algo para escudriñar. Por ejemplo, ¿se va a animar Alberto? Era forma de meterse en el cerebro de un presidente. Che, le están diciendo de todo. ¿Se va a animar? Cristina, ni que hablar. Macri con su frialdad de zorro. Pero este me parece que tiene una cosa mucho más rica en términos psicológicos. No sé si eso me tranquiliza para saber cómo va a seguir el país, pero... ¿Rica en qué sentido? En el sentido de riqueza. ¿De delicioso? De no sé, que cada día... Vos decís, ¿qué hará hoy? Ah. ¿Qué te voy a decir? Por ejemplo, el viernes cuando yo abro el celular y veo la imitación de la bailarina egipcia, a mí me agarró un ataque de risa porque dice, no, ¿hay alguien que nos está haciendo una joda? ¿Viste esas películas que ponen... ¿Hay alguna presidente? Una película que creo que se llama El Dictador, el presidente de un Sasha Baron Cohen. Sasha, ¿cómo se llama la película? Que él de repente es presidente. Sí, y vos decís, no me acuerdo, esto no tiene nada que ver con nada, este tipo no tiene que estar ahí. No digo que sea el caso, pero cuando yo vi la imitación me dio tanta risa. Y bueno, no me había terminado de reír en ese momento cuando de repente el tipo dice, no, me va a dar el premio Nobel de Economía. Así como. Y vos decís, ¿y hoy qué será? 8 o 6 minutos de la mañana, se viene el piripipí, señores, el rejunte ese de noticias, el resumen que vos hacés del día de hoy, que es martes 25 de junio del año 2024. Y arrancamos por la temperatura, Yami. Tenemos 6 grados 6 décimas de temperatura, 86% de humedad. Para este día martes, una máxima de 22 grados, con cielo mayormente nublado y algo de inestabilidad hacia la noche. El lunes, no ayer, sino el lunes de la semana pasada, empezamos este resumen hablando con Jairo de algo que Jairo, no sé si fue el lunes o el martes, Jairo describía con lujo de detalles el Staff Report del Fondo Monetario Internacional. En ese staff report, luego de las elogios por el corte de gasto público y el superávit fiscal, etcétera, etcétera, el Fondo Monetario empezaba a decir algunas cosas que no le gustaban de cómo estaba la situación argentina. Básicamente son las cosas que está diciendo todo el mundo, que hay retraso cambiario, que hay riesgo de retraso cambiario, que no está claro que la recesión vaya a durar lo que dice el gobierno, que tal vez dure más. Eso tiene efectos en el funcionamiento de la economía en todo sentido. El Fondo Monetario también le criticaba a Milei que estaba interviniendo demasiado en el dólar, particularmente en un tipo de dólar, no voy a extenderme técnicamente, es el contado con liquidación. Y después, bueno, todas estas críticas eran parte de una crítica general también del enfoque económico que está teniendo Milei. Paralelamente, mientras el fondo decía eso, se empezó a consolidar un fenómeno que es un fenómeno que todo el mundo financiero está viendo, no tiene que ver con la actuación de la oposición, no tiene que ver con nada de eso, que este esquema económico que está planteando Milei genera problemas en un aspecto muy sensible para cualquier inversor financiero, que es la capacidad del gobierno para juntar reservas. De hecho, junio, Jairo lo viene diciendo hace meses, junio es mes de cosecha gruesa, debería acumular un montón de reservas y no acumuló prácticamente reservas. Entonces, y eso coincide con una de las críticas del Fondo Monetario Internacional. ¿Qué le dice el fondo? Está atrasado el dólar. No te liquidan los exportadores en gran parte porque consideran que no les conviene liquidar a este precio, con lo cual tenés pocos dólares. Y como tenés pocos dólares, eso va a generar un lío. En abril, en el primer informe que hizo Cavallo, que generó mucho ruido, dijo, che, retraso cambiario. Eso le puede traer problemas al gobierno en el segundo semestre, porque si en los 3 meses de cosecha gruesa no junta suficientes reservas, después van a empezar, che, el riesgo país va a subir, che, estos tipos no van a pagar la... Che, van a tener que reestructurar la deuda el año que viene y eso genera brecha, riesgo país, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto junto, ayer había un informe que publica Clarín de un gran banco, Barclays, es un banco, ¿no? Uh-huh. Que decía prácticamente eso, hay problemas serios en la economía argentina por esto, 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 todas las cosas que estamos mencionando. Naturalmente, todo esto se ve en algo que pasa en el mundo financiero, que es que está mucho más inestable. No es que
hay un, por lo menos hasta hoy, no es que hay una corrida terrible contra el dólar, ni corrida de depósitos, ni nada que tenga que ver con una crisis terminal. Hay como inestabilidad, dudas. Lo que hasta hace 3 meses te decían, che, tienen controlado el dólar, hoy, bueno, ya el dólar, hay dólares que están a 1.500, 3.400, 3.300, estaban a 1.000 cuando no había dudas. Y entonces se empieza a ver como preguntas serias sobre hacia dónde marcha esto. Todo esto ha hecho, en parte, que Milei, frente a todo esto, se pone muy nervioso. Es algo que lo vuelve loco porque él siente que está muy por encima del conocimiento económico de la mayoría de sus colegas y que cree que él logró algo revolucionario y que todas las críticas que van contra él tienen que ver con la envidia y con la pequeñez o con la miseria o con que son de izquierda. Hace varios días que él viene diciendo esos muchachos del fondo que no entienden. Ya hace un par de meses que está diciendo eso. Ayer le agregó algo diciendo que hay un funcionario del fondo que pertenece al Foro de San Pablo. O sea, ya no es que el fondo le está discutiendo por ignorante alguna de sus medidas, sino que además hay gente del fondo que es de izquierda y por eso las está petardeando. Escucha el audio número 10. Para que no se quedara reflejado en la hoja de balance del Banco Central, se le entregó unos puts, pero que estaban para ser ejercidos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En el balance del Banco Central solamente figura el valor del put, que es un número muy inferior al valor de la obligación. También no solo es responsabilidad, ¿sí?, del gobierno anterior y del Banco Central anterior, sino también de algún técnico del Fondo Monetario Internacional que avaló esto o que hizo la vista gorda con esto. Por ejemplo, ¿quién? Bueno, digamos, algún técnico del Fondo Monetario Internacional que pueda tener vínculos con el Foro de San Pablo. Imagino yo que se refiere al director del hemisferio occidental del Fondo Monetario, que se llama Rodrigo, ¿cómo es que se llama? Rodrigo Valdés. Rodrigo Valdés, que trabajó con Bachelet como ministro de Economía. Entonces, como él piensa, Bachelet, Foro de San Pablo, aunque Bachelet ha sido lo más moderado como partido de centro-izquierda de América Latina, él debe estar pensando, che, está la izquierda, si la izquierda está infiltrada en Davos, la izquierda está infiltrada en el Fondo Monetario Internacional, y está, no es que son tipos que piensan de determinada manera. Cuando en la mente de Milei, cuando alguien piensa distinto a Milei, para él es o un ladrón, o un pigmeo, o un zurdo, o todas esas cosas juntas, un zurdo, pigmeo, ensobrado. No hay forma, no hay una vez que yo haya visto de Milei alguien que dice, che, ese que está diciendo algo interesante sobre lo que yo hago y tal vez tenga razón, quiero escucharlo. No, basta que alguien diga algo para que se transforme inmediatamente en un enemigo que reciba los peores epítetos. Y yo me pregunto, en la relación con el fondo, ¿cómo evoluciona esto? Porque una cosa es decirle ratas a los diputados y otra cosa es decirle zurdos a los del fondo. Sobre todo cuando vos necesitas plata del fondo. Por eso tal vez uno escucha a Caputo diciendo, le estamos pidiendo un nuevo programa al fondo, y a los 2 días dice, va despacito, tenemos buena relación con el fondo. Mientras el otro le dice zurdos, o sugiere que son zurdos. Ayer también, frente a todo este ruido que hay en la economía, que insisto, es un ruido que complica muchas cosas, complica si hay una idea de inversión para despegue, eso se demora, si hay una idea de bajamos la inflación y eso se modera, hay muchas cosas que están viendo, por lo menos en función de las herramientas que uno tiene de haber visto cómo funciona la economía, complicada economía argentina a lo largo de la historia. Ayer volvió a referirse a los colegas que son miserables porque no reconocen la dimensión interespacial de los logros que él consiguió. Escúchalos. Yo lo que me he encontrado en este último tiempo son con niveles groseros de deshonestidad intelectual. No se reconozca los logros. Bueno, habla también de la miseria o de la incompetencia de otros colegas, ¿no? Pero la verdad que no hay país en el mundo donde no nos reconozcan nuestra tarea titánica en términos de bajar la inflación, en términos del ajuste fiscal que estamos haciendo, y lejos de cuestionarnos la política social, la ponderan. Verdaderamente la política social ha tenido que ser extremadamente buena, porque frente a lo que hemos hecho hubiera sido una catástrofe. A ver, él dice, no hay país en el mundo que no nos ponderen. Yo imagino que la mayoría de los países del mundo están pensando lo que pasa en sus propios países.
No lo que pasa en la Argentina. Tal vez en reuniones protocolares le dicen, qué bueno lo que estás haciendo, Javier. Alguien le dirá, la mayoría de los lugares donde va son recibidos por gente que piensa como él. Es muy difícil. Y los colegas que son, son mediocres, son mezquinos, son incompetentes. Y son muchos. Son muchos que dicen, mirá, Javier Cavallo, Broda, Carlos Rodríguez, está ensañado. Ahora vamos a hablar un cachito de Carlos Rodríguez. Giacomini, su ex mejor amigo. Ayer la Kunza, Marina Dal Poggetto. Estoy evitando adrede cualquier crítica del kirchnerismo porque va a decir, ah, eso es kirchnerista. Pero que también son válidas. Yo pondría en esta lista Alfredo Zayat, por supuesto que sí. Pero sigamos. ¿Cómo se llama? Levi Yeyati. Pratt Guy, el nombre que se te ocurra, que vos conozcas la economía argentina, che, me hace ruido esto, me hace ruido lo otro, pero claro, él cree que son incompetentes, zurdos, mediocres, y cree de sí mismo que está a tan alto nivel que le van a dar un premio, pero no cualquier premio. Escucha esto. Con mi jefe de asesores, el doctor Demian Reidel, estamos reescribiendo gran parte de la teoría económica para poder derivar optimalidad de Pareto, tanto estática como intertemporal, teniendo funciones de producción no convexas. Es decir, que si nos termina de salir bien, probablemente me den el Nobel de Economía junto a Demian, pero eso es parte de otra historia, porque corregiría este problema del conflicto, desaparecería el conflicto entre la fábrica de alfileres y la mano invisible. Bueno, ustedes escucharon, Milei dice que le van a dar el premio Nobel porque está investigando la optimalidad de Pareto, tanto estática como intertemporal, con funciones no convexas. Y después dijo que va a tratar de eliminar, de esa manera, si él logra, le sale bien la investigación, va a eliminar, va a desaparecer el problema entre la fábrica de alfileres y la mano invisible. Está hablando de distintas cosas, no importa, porque me tardaría 20 minutos y ni sé si se lo sabría explicar. El problema con esto no es que, bueno, para un investigador labura 8 horas por día, 10 horas por día para despejar conclusiones, entender qué dijeron otros. Y son trabajos realmente que requieren una energía no compatible con ser presidente, pero por ahí en 10 minutos lo resuelve lo que no se resolvió en 300 años. El problema es que hace unos días en el Luna Park dijo que estaba con Reidel por hacer un gran aporte a las ciencias económicas, pero sobre otro tema. Salvo que yo no entienda y se refiere al mismo, pero me parece que no. En ese momento estaba estudiando el palo de hockey. Escúchalo. Se supone que es mi especialización, crecimiento económico con y sin dinero. Y me encontré con un problema que nos encontramos regularmente los economistas cuando miramos los problemas de crecimiento, que se llama el palo de hockey. En mi próximo libro, que lo voy a escribir con el doctor Demian Reidel, que está por acá, el genio ese que está ahí, encontramos la solución, así que ya le estoy avisando que el que viene atrás tiene la solución. A ver, estamos tratando de describir una conjunción de dos problemas. La economía argentina, como no hubiera sido de otra manera con ningún otro presidente, tiene problemas económicos serios. Tiene una recesión muy fuerte, tiene inflación muy fuerte, tiene pobreza muy fuerte, etcétera, etcétera, etcétera. En ese contexto hay mucha gente del Fondo Monetario Internacional hasta la inmensa mayoría de los economistas argentinos que te dicen, che, estás teniendo un problema en cómo estás manejando la economía. El mundo financiero se empieza a mover en función de esos problemas que ve cualquiera que lo analiza con criterios normales. Milei reacciona enojado frente a eso y trata a quienes lo critican de zurdos, imbéciles, mediocres, incompetentes, etcétera, etcétera, en el fondo y fuera del fondo. Y se trata a sí mismo de una eminencia mundial que es reconocido en todo el mundo y que va a ganar el premio Nobel por dos estudios distintos que está haciendo al mismo tiempo con la misma persona, que es su jefe de asesores, que debería estar laburando no en una gran investigación, sino en la gestión del problema económico argentino. En ese contexto, Milei, para sacar pecho más, ayer hace algo que es muy representativo de todo esto que estamos viviendo. Y bien, Milei sale y dice, en la última semana logramos 0% de inflación en alimentos. Por primera vez, ¿en cuánto tiempo dijo? ¿En 30 años? En 30 años. 30 años es 1994.
¿Qué es lo que pasó después de eso? Él se la pasa retuiteando cosas, tweets, pero estoy hablando, si ustedes pudieran ver mi, que seguramente la gente de YouTube lo puede ver, mi escritorio, van a ver no menos de 15 páginas llenos de retweets de Milei dándose máquina con que por primera vez en 30 años 0% de inflación de alimentos en una semana. Algunos de ellos muy agresivos. Por ejemplo, Milei retuitea: atención, Javier Milei logra la primera semana sin inflación para Argentina en 30 años. En 150 días demostró que el socialismo es basura. Gracias, Milei. Breaking: Argentine President Javier Milei has reached one of his stepping stone goals. This week was the first week without inflation in Argentina in over 30 years. Primero, no está hablando de inflación, está hablando de inflación de alimentos, son cosas distintas. Él retuitea. Alguien pone: a festejar, 15 minutos sin inflación, ponen en las redes, ¿no? Histórico, lástima que la anual supera el 200% y se aniquiló el consumo. Lady Market, una de las tuiteras de Milei, pone: 5.000% de inflación tuvieron en 1989-1990, dice un radical. Cerrá el orto, pelotudo, lo retuitea Milei. Wall Street Wolverine, que no tiene nada que ver con el Wall Street Journal, dice: Javier Milei logra por primera vez en 30 años la primera semana sin inflación en la Argentina, retuitea Milei. Guerra contra la inflación, el que la perdió, Alberto Fernández, con cara de destruido; el que la está ganando, con cara de héroe, Javier Milei. Retuitea Milei. Argentina, estoy cansado de tener inflación, el jabo, ahí te lo soluciono, clic, haciendo un clic, retuitea Milei. Y así hasta el infinito, cantidad de... Bueno, lo cierto es que todo es falso. Primero, no hubo 0% de inflación. Tampoco hubo 0% de inflación de alimentos en una semana. Hay una consultora que lo registró, todo el resto dice que no. Pero además, no solo eso, sino que además no se mide semanalmente. Ponele que, no es lo que está pasando, pero ponele que la inflación anterior, la semana anterior, fue de 10% de alimento, la siguiente 0, la de 0 no marca nada, la de 10 tampoco, lo que marca es el promedio, por eso se mide por mes. En general, la inflación de alimentos, los que miden la inflación de alimentos, dicen que este mes encima subió respecto del anterior. Pero además apareció Carlos Rodríguez y se puso a ver en los últimos 30 años cuántas veces la inflación de alimentos dio 0. Y le dio como cientos de veces. Para empezar, entre el 94 y el 2001, la inflación era casi cero siempre. Pero después del 2001 para acá, hubo muchos periodos donde la inflación estaba en cero o menos de cero. Por lo menos una semana. Con lo cual, todo es falso. Y él hace una festichola de gente. Entonces después dice: no hay país del mundo que no me reconozca. Claro, él instala la fake news, sus partidarios la reproducen en sus países, él la retuitea acá y vive en ese mundo de autocelebratorio, de que uno se aplauden a los otros, que no es cierto. Es cierto que el del 25% de la inflación de diciembre al 4% de ahora lo bajó más rápido de lo que se pensaba. No sé si más rápido que otros planes económicos, pero más rápido de lo que se pensaba en aquel momento con las herramientas que él tenía. Y nada más, todo lo demás no es cierto. Entonces me da la sensación, la gran pregunta acá es si él está viendo la realidad o está como perdido en que es el más grande del mundo, el premio Nobel, todo eso que él dice de sí mismo y que todos los demás son estúpidos cuando lo critican, porque ahí me parece que hay un problema que se está viendo día a día en la cotización de los valores de los financieros. No, ni siquiera el mundo financiero, que es el más elogiado, halagado, seducido por él, le está demostrando que tiene confianza. A ver, qué sé yo, Galperín, por ejemplo, para hablar de una obsesión recíproca. ¿Anuncia inversiones en Brasil o en Argentina? Si desde que asumió Brasil, Milei, ¿cuándo va a decir: che, la traigo? ¿Entendés? Y voy a poner 4.000 fuentes más de trabajo. Por ahí lo va a traer, pero me parece que está votando por Lula, no por hasta ahora, y no por Milei. Entonces hay y bueno, claro, está el cepo. Entonces, ¿cómo se sale el cepo? Es un problema. ¿Por qué hay cepo? Porque la herencia, pero vos no lo estás desarmando. Mil temas que son desafíos pendientes, que, insisto, en el fondo de la cuestión, yo tiendo a decir, los problemas que tiene los tendría cualquiera. No son problemas inventados por él. Algunos los potenció, hay toda una discusión respecto de eso. Pero no es que Milei es el culpable de los problemas de la economía argentina. Pero si él los va incrementando y toda la reacción que tiene es: yo soy un genio, ustedes son los estúpidos, y las reacciones: yo soy un genio, llevan a niveles que vos decís: che, este tipo está bien, premio Nobel de Economía, máximo referente de la libertad a nivel mundial, Terminator, Judas Macabeo, Moisés, bailarina egipcia y todas esas cosas que hace, está bien, porque da la impresión de que por momentos él no está viendo lo que pasa, o en todo caso está viendo una realidad que tal vez sea la verdadera y ojalá tenga razón.